Entonces estamos en formulación de óxidos. Óxido ferroso, dijimos, óxido de litio y óxido cobáltico. ¿Cómo formulamos estos óxidos? Primero colocamos el óxido y el, y el agua como reactivos. Trazamos la flecha que indica eh, el transcurso de la reacción. Identificamos los números de oxidación, que ya lo saben identificar ustedes. Con ese número de oxidación el hierro va a seguir actuando en el hidróxido. Entonces, una vez que lo identificamos, ponemos el hidróxido, el metal y el oxidrilo uno al lado del otro con los números de oxidación en nuestra cabeza, o sea, más 2 y menos 1, e intercambiamos en forma cruzada. ¿Ven? Bueno, ahora esto ya está formulado, así es la fórmula. Entonces, vamos a hacer ahora el ajuste de la ecuación. Empezamos por el metal, ¿se acuerdan? Vamos a contar: un hierro en reactivos. Un hierro en productos. Están igualados. Oxígenos. Un oxígeno acá, otro oxígeno acá son dos. Y acá tenemos dos oxígenos porque este dos multiplica la molécula de oxígeno. Están igualados. Y los hidrógenos deberían estar igualados. Si no están igualados los hidrógenos, algo hemos hecho mal porque es lo último que debería estar igualado. Yo no puedo poner ningún número acá porque me afectarían los oxígenos. Entonces, dos hidrógenos y acá tengo dos hidrógenos. Bien. Vamos al segundo. El litio. ¿Qué hacemos? Ponemos reactivos. Los ponemos así como van: el óxido y el agua. Ponemos el metal y oxidrilo uno al lado del otro. Recordamos los números de oxidación: el litio tiene uno, el oxidrilo tiene uno. Intercambiamos en forma cruzada y queda tal cual está. ¿Bien? Bueno, ahora ajustamos. En el ajuste contamos dos litios del lado de reactivos y un litio del lado productos. ¿Los ven? Bueno, ¿qué hay que hacer? Le agregamos un coeficiente que multiplica la molécula de productos por dos. Ahí están igualados. Dos litios en reactivos y dos litios en productos. Contamos los oxígenos. En la molécula de agua hay un oxígeno, en la molécula de óxido de litio hay otro oxígeno, son dos. ¿Y acá cuántos oxígenos hay? Acá tengo uno solo en el oxidrilo, pero al estar multiplicado por dos, se multiplica también el oxígeno. Entonces también tengo dos oxígenos, hidrógenos tengo dos y acá tengo dos porque están multiplicados por el dos. Entonces la molécula está igualada. ¿Bien? Eh, ¿Alguien quiere ir diciéndome los pasos que yo tengo que ir dando y yo lo voy, voy accionando? Bueno, primero ponemos los eh, reactivos. Alguien que me diga, por favor, qué paso sigue ahora esto. ¿Cuál? Primero se puede El metal. Espérate que no escuché. Tomás, está adelante. La perra hoy está insoportable. Bueno, perdón, ¿cómo qué sigue después de esto? ¿Cómo? Escribir el metal y al lado del oxidrilo. Bien, antes de eso podemos identificar el número de oxidación con el que actúa o no. Es lo mismo, digamos, la secuencia. Y... ¿Con... ¿Con qué número de oxidación actúa el cobalto? Cobalto más tres. Bien, más tres, perfecto. Ahora colocamos, como dijo la compañera, el cobalto y el oxidrilo uno al lado del otro. Intercambiamos. ¿Número de oxidación viene ahora? Sí. Díganme, ¿cómo quedaría? El hidrilo tiene un subíndice de 3. Exactamente. ¿Y el cobalto? 1. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Y ahora qué sigue? Hay que poner un 2 adelante del cobalto. Viene el ajuste. Perfecto. Empezamos por los metales o el metal, cobalto, tenemos dos en los reactivos y cuántos en un producto, uno. Entonces, como dice nuestra compañera, agregamos un dos delante de los productos. Bien, ¿ahora qué sigue? los multiplicando en el agua, en los reactivos. Bien, ¿por qué? Porque estamos igualando qué ahora. ¿El oxígeno? El oxígeno, acordate. Primero el metal, después el oxígeno y después el hidrógeno. En este, la igualación del oxígeno es bastante complicada. Piénsenlo. ¿Cuántos oxígenos tenemos en los reactivos? Cuenten. Cuatro. Cuatro. Bien. ¿Y en los productos? Tres, seis. ¿Quién da más? Ahora Dos, seis. Tres o seis. 6. 6. Fíjense. Yo tengo 3 oxidrilos. O sea, del vamos ya tengo tres oxígenos. Pero si tengo dos moléculas de todo esto, serían dos veces tres oxidrilos. Serían seis oxidrilos. O sea que tengo seis oxígenos. Tengan cuidado siempre cuando haya un número delante de la molécula, porque ese número multiplica a todos los subíndices. Bien. Entonces tengo seis oxígenos en productos y cuatro en reactivos. ¿Cómo los igualo? Esto es complicado. ¿Cómo, ¿Qué tendría que hacer? Ahí se metieron todos. Delante del agua, ¿qué le pongo? Un tres. Bien. ¿Qué pasa si yo se me ocurriese igualar los oxígenos en la molécula del óxido? O sea, agregar acá adelante algo. Para decir bueno tengo tres no, oxígenos. ¿no? El problema ahí, claro es que si yo coloco algo acá adelante ya desequilibro los cobaltos que ya los tenía equilibrados. Entonces una vez que equilibro el metal la molécula del óxido ya no la miro. Me dedico a la molécula de agua que es donde hay oxígenos y donde hay hidrógenos pero no existe ya en esa molécula el metal que ya acabo de igualar. La idea es lo que ya hice no lo toco, ¿no es cierto? Lo que ya igualé no lo toco. Entonces, vamos a la molécula de agua, que sería la única que nos va, nos va a permitir eh, poder igualar los oxígenos. Bien, si tengo solo un oxígeno en la molécula de agua y tengo tres en la molécula del de, eh, óxido, multiplicando por tres, como nos dijo la compañera, a la molécula de agua nos quedan tres oxígenos. Entonces, tres oxígenos en el óxido más tres oxígenos en el agua, me hacen seis oxígenos. Que son los que tengo en el lado de productos. Esto es una mecánica que después la agarran, chicos, la hacen de taco, ¿no? a ojos cerrados. Al principio por ahí puede costar un poco, pero después la van a hacer muy fácil. Si siguen mis recomendaciones, no van a tener ningún problema. Si soy como el chef de la televisión, ¿viste? Le agregamos el 3. Perfecto. Muy bien. Y ahí queda igualado. Vamos a contar los hidrógenos. En reactivos, 3 por 2, 6. En productos. Dos moléculas de tres eh, oxidíos cada una son seis hidrógenos también. Están igualados. ¿Ven? Bueno, quiero que copien estos ejercicios. Damos, pero cinco minutos, no importa los que hayan hecho. Y vamos con los ácidos, porque si no, no vamos a terminar más. Copienlos, por favor. No, ¿saben qué? Bueno, si quieren hacer la molécula sola de hidróxido, mejor, para así las podemos chequear rapidísimo, porque necesito explicarles ácidos y ácidos es un poquito también complicado. No voy a llegar si los dejo mucho tiempo esperando esto. Hagamos como el, el tutifruti, el que termine primero dice, terminé y se corta ahí los demás paramos. El primero, digo sí. el, el resultado de la fórmula: 2, sí, eh, eh, hierro, oxidrilo, 3 eh, moléculas. Eh, abajo 3. Bien, subíndice, bien. No importa el, el coeficiente, el 2 no lo digas porque si no vemos el resto de la fórmula, no sabemos el ajuste. Así que solamente bien. con la fórmula me conformo. Hierro, oxidrilo, 3 sería entonces. Sí. Bueno, ahí está el resto de la. Ahí salió con igualación y todo. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Andrés. Andrés, dale. Cuando hablen ahora, digan por lo menos su nombre de pila, no importa, el apellido, si tampoco es para. Pero por lo menos para. Sí. Habla Leo y sería así, ¿dale? ¿Quién sigue con el otro? Con el dos. Nadie. plomo. Bueno, hablo de Manuel. Y quedaría plomo y oxidrilo con su índice 4. Muy bien, Manuel. Perfecto. Ahí va, miren. El de Zinc es fácil, tiene 2. El Zinc tiene número de oxidación más 2. ¿Cómo queda? No importa que no lo hayan hecho, díganmelo si lo, lo pueden visualizar. Sí. Zinc oxígeno y un 2 abajo del oxígeno. Oxidrilo. Bien. ¿Cómo era tu nombre? Eh, Silvia. Sí, Muy bien. Zinc oxidrilo 2. Y el de oro 3, ¿quién me lo dice? Oro oxidrilo 3. Ven que ya resulta hasta tonto de fácil. Pero bueno. Cuesta al principio agarrarlo, pero es así, tal cual. ¿Quién habló? Alía. Alía, muy bien. Bueno, felicitaciones, muy bien, no se han equivocado ni uno. ¿Cómo es la nomenclatura? Los hidróxidos se nombran anteponiendo la palabra hidróxido al nombre del metal con el sufijo osoico que identifica su número de oxidación, como en la nomenclatura tradicional. En el caso de tener solo un número de oxidación, no hace falta ponerle osoico. Va de sodio, por ejemplo, o también lo pueden encontrar como sódico, recuerden, sódico. Se usa la de ICO en algún caso, cuando hay solo un número de oxidación, solo se usa la de ICO. Nunca van a encontrar uno que diga hidróxido sodioso. Pueden encontrar alguno que diga hidróxido sódico. De hecho, hay, justo en esta nomenclatura es cuando más se usa el ICO, hidróxido potásico. Eh, le llaman soda cáustica o soda eh, o sosa. Soda cáustica es el hidróxido de sodio y sosa es el hidróxido de potasio. Entonces ahí también tienen varios nombres muy tradicionales, muy raros. Bueno, pero cuando escuchen, soda cáustica es el hidróxido de sodio. ¿Bien? Es el primero ese que estamos viendo ahí. Hidróxido férrico, hidróxido plumboso. ¿Ven el uso del oso, el ico? ¿Bien? Nombrar los siguientes óxidos que ya formulamos. ¿Cómo se llamaría ese, por ejemplo? Rapidísimo. Hidróxido de hierro. No, acuérdate que el hierro de... tiene dos números de, de oxidación. De... Bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Ese cómo se llamaría? Hidróxido de, de litio. Vámonos más, a coro, me gustó. Ven que no tiene ahí el paréntesis, en ese caso. También se puede hacer así. ¿Cómo se llamaría ese? Hidróxido de co... Hidróxido cobaltico. Ah, más! ¡Cobáltico! ¡Sí, señor! ¿Y el último? Hidróxido plumboso. Plumboso, Ah, los engañé, no era el último. ¿Y ese? Hidróxido áurico. Perfecto. Son muy crack. Son muy crack. Muy crack. Ferroso, hidróxido de litio, cobáltico, plumboso y áurico. Son muy crack. Bueno, esto se los dejo para después, los van a nombrar. Eh, el PowerPoint, obviamente, se los voy a subir al, a la plataforma junto con el videíto después. Eh, después lo hacen, ¿sí? En, en los ejercicios de autocorrección hay, hay para formular varios. Pero bueno, estos lo, los hacen después ustedes. Bueno, ahí están con los resultados y todo. Miren. Si ustedes abren el PowerPoint en forma de presentación y van tocando de a uno les va saliendo el nombre, entonces los pueden corroborar de a uno. Hacen el de abajo, quizás bueno este es cromoso, bien. El otro ah este es cadmio, solo tiene uno solo, de cadmio. Este es sesio, también tiene uno solo, sesio. Eh, cobaltoso, plúmbico, auroso, ven y lo van corroborando con eso. Bueno. Formular los siguientes cosos, ya está, recién vimos el, la nomenclatura, ahora la formulación, bueno, ahí les doy los resultados, solamente la molécula, ustedes tendrían que hacer la ecuación completa, ¿sí? Yo les doy el resultado para que ustedes lo corroboren con eso. Y termino ahí. Bueno, perdón que ahora voy a pasar inmediatamente a oxácidos, pero no tengo más tiempo, eh, me demoré mucho yo. Así que traten de que eso... Eh, les dé vueltas en la cabeza diciendo, bueno, lo aprendí, vamos a ver oxasio. Oxasio es un tema reinteresante también, muy bonito. Profe. Sí. Eh, Tenemos que también aprender, aprenderlo, el del amonio, el amoníaco. No sé a qué te referís, con aprender también el amoníaco. Porque se supone que es un caso especial de las bases. Por ahora, ustedes aprendan lo El amoníaco no, el amoníaco es un hidruro, es un hidruro no metálico. Lo que es una base, y es un caso especial de las bases, es el amonio, que es el amoníaco junto con un átomo de hidrógeno, un cation hidrógeno, no más que un átomo. Entonces, en vez de quedar NH3 neutro, queda NH4 con una carga positiva, pero eso lo van a ver después, no tienen por qué verlo ahora. Ustedes, el amoníaco, que se llama nitruro de hidrógeno, punto. ¿Sí? Hasta ahí es lo que tienen sí. que saber. Perfecto. Sí. Vamos con este. Ahora se, lo, se los comparto. Sé que no lo estoy compartiendo. Nada. A ver. Share screen. Vamos. Oxácidos. ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Oxácidos, ¿qué son? Ácidos que contienen oxígeno. Recién habíamos visto ácidos que no contenían oxígeno. ¿Cómo se llamaban esos? ¿Te acuerdan gracias perfecto muy bien tres chicas así una tras la otra. muy bien un óxido ácido o anhídrido recuerden que también se les decía anhídrido yo prefiero no usar ese término pero se usan eh, lo van a ver entonces se los doy pero mm. tratemos de no usarlo nosotros en el apunte les hemos, les hemos dado varias veces anhídrido ya lo vamos a eliminar para entonces la año no usar no vamos sí. a usar anhídrido. Es que no se debería usar. Anídrido, Sabes qué significa? Sin agua. Porque vos al ácido, a esto que vamos a ver ahora, al oxácido, si le sacás el agua, lo convertís en un óxido. Nosotros ahora vamos a ver la reacción al revés. Óxido más agua te da, te da eh, ácido oxácido. El ácido oxácido sin agua se convierte en óxido. Por eso se le llama anhídrido. Pero no está bien dicho, porque es como que, no sé, bueno, meterme con los géneros no está bueno en este momento, pero es como decir, bueno, eh, la especie humana, en vez de nombrarnos como lo que somos, como especie humana, nos decimos somos no animales irracionales. ¿verdad? Es como definirte por lo que no sos. Y no está bueno. Como decir, no sé, ponele, sos argentino, bueno, no, pero sos, eh, no sé. Un ciudadano del mundo que no pertenece a tales, tales países. Una tontera, tenés que decir, no, pertenece a tal país. Esto es lo mismo. Anhídrido es decirle, no es tal cosa. Entonces, no debería usarse. Pero se sigue usando. Y muchos, sobre todo ingenieros viejos, de avanzada edad, conocen por anhídrido y anhídrido y anhídrido. Chau, no le dicen otra cosa. Ustedes sepan que son los óxidos ácidos, ¿bien? No metálicos. Vamos. Eso, reaccionando con agua, nos da un, óxido, un ácido oxácido. Bien, como recién les mostré la fórmula de los eh, hidróxidos, les muestro la fórmula de los ácidos oxácidos. Fíjense, tiene hidrógeno, tiene el tercer, compo el tercer elemento, que en este caso uno es un no metal, en el otro era un metal, pero el tercer elemento en cuestión también está, y también está el oxígeno. Fíjense que es similar, digamos, si uno lo quiere ver a los hidróxidos, pero hay una diferencia terrible y atroz a esto en, en los en los ácidos con los hidróxidos. Ya van a ver cuál es. Fíjense dónde está ubicado el hidrógeno. A la izquierda, ¿no? Siempre dijimos que la UPAC recomienda que en las fórmulas químicas los positivos se ubiquen a la izquierda. En los hidróxidos, ¿quién estaba ubicado a la izquierda? El metal, porque es el componente positivo, el oxidrilo es un solo componente negativo. Muy bien, excelente. ¿Tu nombre? Marianela. Marianela, muy bien. Porque encima acá no los veo, ni siquiera, ni siquiera se les marca el cuadradito, pues los tengo tachados para, no, para poder ver la pantalla. Acá el hidrógeno es el que actúa como positivo, entonces va a la izquierda. El resto de la molécula es un anión. Como era el oxidrilo, ¿se acuerdan? OH, todo una sola cosa. Bueno, el resto es SO4 en el caso de arriba, o NO3 en el caso de abajo. Son una sola, una sola parte, digamos, un anión. El cation es el hidrógeno, el anión, ya lo vamos a ver. Pero entonces, ahí hay una diferencia sustancial. Antes se unía el hidrógeno con el oxígeno y ahora no es el hidrógeno el que se une con el oxígeno. Es el no metal, fíjense. Bueno, tenemos azufre, nitrógeno y cloro. Fíjense que el del nitrógeno y el cloro son iguales, por lo menos los que elegí poner ahí, pero no importa. Podemos destacar dos partes bien diferentes. Esto es justo lo que estaba haciendo hoy, por eso me demoré en, en aparecer en la sesión. Primero, el cation hidrógeno, ¿no? Antes estaba unido con el oxígeno y ahora es cationes H positivo. Lo tenemos ahí. Segundo, que sería lo que aparece como distintivo, el anión que forma el otro no metal con el oxígeno, que sería ese que tienen ahí. ¿Por qué le coloco menos 2 de número de oxidación? Por dos cosas. Primero, si en la fórmula hay dos hidrógenos y cada hidrógeno es más uno, por ende, el resto de la fórmula debe tener una carga igual a lo que está neutralizando el hidrógeno, que son dos positivos en ese caso. Sería 2 negativo. Pero segundo. Ah, bueno, ahí le coloco el 2 adelante al hidrógeno para identificar que son dos los hidrógenos que están neutralizando ese menos 2. Pero fíjense acá. Acá arriba. Yo tengo el SO4 separadito para poder verlo más tranquilo. Si yo le asigno el número de oxidación a cada uno de esos. En este caso el azufre, ustedes no lo, no lo sabían o no lo saben hasta ahora, digamos, pero acá el azufre actúa con número de oxidación más 6. El oxígeno actúa con número de oxidación menos 2, ¿no es cierto? Si hacemos la ecuación correspondiente, nos va a arrojar con qué carga está actuando este anión en conjunto. O sea, el azufre más 6 y cada oxígeno menos 2. ¿Cuánto harían los cuatro oxígenos con menos 2 menos 8? Más 6, menos 8 nos da el resultado de menos 2, que sería esa la carga efectiva con la que está actuando este anión. ¿Ven? No podría actuar con el número de oxidación eh, más 4, en el caso de ser el SO4, porque proviene, bueno, ya lo van a aprender, digamos, después se lo acuerdan, el óxido del que proviene quedaría como SO3 esa parte entonces no podría actuar, entonces sí o sí tiene que ser esa. Bueno, no importa, identifiquemos dos partes, una positiva y una negativa, un cation, un anión. En el anión ya tenemos el no metal y el oxígeno, todos los no metales y todos los oxígenos que quedan de la unión del óxido con el agua, se van al anión, en este caso, si es el azufre más grande, es sulfato, porque no es anión sulfúrico. Acá se aplica la regla de oso bonito pico de pato. Después, eso no, por ahora no es tan importante, pero para, se los digo para que lo vayan entendiendo. Lo que en principio se llama oso pasa a llamarse ico, por ejemplo, en los aniones. Entonces, si era anión sulfuroso, hito se llama. Oso bonito pico de pato. No sé, lo que se llama oso pasa a llamarse hito. Entonces lo que se llamaba antes sulfuroso, ahora se llama sulfito. Y lo que se llamaba sulfúrico pico de pato. Lo que se llamaba sulfúrico, ahora se llama sulfato. No es sulfurato. Pero bueno, se van a acostumbrar a nombrarlo. Por ahora nos vamos a quedar solamente con estas dos partes, positivas y negativas. Uno es un anión, el otro es un cation. Todavía el nombre del anión no me, va, no me interesa tanto. Me, nos va a interesar para las sales, pero por ahora no. Aprendamos esto. En el de abajo, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. Identificamos el cation. ¿Ven? El anión. Ahí está, menos 1 y, y más 1. Fíjense, si la fórmula química es la que está a la izquierda, HNO 3. ¿Cómo podríamos identificar los números de oxidación de cada uno? Bueno, muy fácil. Sabemos el del oxígeno y el del hidrógeno. Falta el del nitrógeno, ¿no es cierto? Bueno, el oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene? Menos 2. ¿Y cuántos oxígenos hay? 3. Multiplicamos 3 por cada eh, número de oxidación, 3 por menos 2, te da menos 6. ¿Me siguen? el hidrógeno aporta más 1 y hay un solo hidrógeno, entonces sería menos 6 más 1 menos 5. Para que esa molécula, con toda esa cantidad de átomos que hay, sea neutra, necesitamos que el nitrógeno, en este caso, tenga un número en valor absoluto igual a lo que teníamos recién, pero con signo cambiado. Si tengo menos 5, el nitrógeno sí o sí va a tener que tener más 5 para poder hacer esa molécula neutra. ¿Me siguen? Bueno, así es. Entonces el nitrógeno actúa con más 5 ahí. Sería nítrico. Y vamos al de abajo. Identificamos el hidrógeno, el cation. Identificamos el anión, que en este caso se llama clorato. Y está. Eso es lo que tenemos identificado. ¿Bien? Bueno, esto era importante para esta parte de la formulación, entender, eh, identificar las dos partes que hay, como lo hicimos en hidróxidos, bueno, acá nos va a servir también muchísimo. No sé por qué me quedó ese muñeco ahí solo, sin animal, pero no importa. ¿Cómo se formulan los oxácidos? Ah, tenemos la recetita. Colocamos la ecuación con los reactivos, el óxido y el agua, como habíamos visto en la anterior. Fíjense que en este caso voy a hacer el del SO3. El azufre con qué número de oxidación está actuando ahí? Díganmelo ustedes. Con seis. Muy bien, con seis. Muy bien. Excelente. ¿Quién habló? No escucho. ¿Alguien? ¿Cómo era el nombre de la que habló? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo más seis? Por favor, quiero saber el nombre. nada ¿no? Hola. Bueno, no entiendo. Le pregunté nada más que el nombre. ¿no? Decime nada más cómo se llamaban. Está bien la respuesta. Vamos a seguir. Colocamos. La, la ecuación con los reactivos, el óxido y el agua. Como segundo paso, identificamos los números de oxidación con el que actúan el no metal y el oxígeno en el óxido. ¿Bien? Ah, bien, Marianela, gracias. Muy bien. Eh, identificamos los números de oxidación. Ya lo dijo Marianela, es más 6 y menos 2. En el lado de los productos, colocamos los elementos en este orden. Fíjense hidrógeno no metal y luego oxígeno. acá la formulación es distinta no ponemos uno al lado del otro y intercambiamos número de oxidación en forma cruzada que en realidad por ahí podría ser así pero es más fácil aprenderlo así qué tenemos metal o sea perdón el no metal el oxígeno y el hidrógeno los colocamos en el lado de los productos en este orden hidrógeno primero no metal al medio y el oxígeno a la derecha bien hidrógeno el no metal y el oxígeno así en ese orden sin subíndice todavía, que lo vamos a hacer ahora. Como cuarto paso, contamos la cantidad de cada uno de esos elementos en los reactivos y los colocamos como subíndice en la fórmula del oxácido. Contemos, ¿cuál tenemos primero? El hidrógeno. Contemos en el lado de los reactivos, ¿cuántos hidrógenos hay? Dos. Entonces, ponemos un dos. Contemos los azufre, que es lo que viene ahora. ¿Cuántos azufres hay en los reactivos? Uno solo. Entonces ponemos el 1, digamos, no ponemos nada porque es lo mismo que esté la S. Contamos ahora cuál viene, los oxígenos. Tenemos tres en la molécula del óxido y uno en la del agua. Entonces agregamos los 4, porque los sumamos. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Cómo se hace? Sí. Bien, falta un cachito más. Revisamos si se pueden simplificar los subíndices. La única forma de simplificarlo es que sean todos pares. Porque, por ejemplo, ahí el azufre tiene uno. O sea, ustedes saben que simplificar es dividir por el número más chico que hay ahí. Si yo divido todo por el más chico, dividiría por uno, que es lo mismo, me va a quedar igual. ¿Bien? Entonces, ahí me queda la molécula ya formulada. No se puede simplificar. Ahora viene el ajuste de la ecuación. No sé por qué me salieron los, los tildes verdes. Bueno, esto no está bien animado porque iba al último. Esto lo dice tarde. Fíjense, si se simplificaron los subíndices antes, recién cuando, lo, en este caso no lo simplificamos, pero si lo hubiésemos simplificado, el ajuste solamente es poner un 2 delante de la molécula de productos. ¿Por qué? Porque yo los, los voy a dividir por 2. Para que me queden la misma cantidad que en reactivos, como yo conté los reactivos y los puse como subíndice, si al simplificarlo por 2 le pongo un 2 adelante, nada más y me queda perfectamente igualada. Pero si no simplifique nada, no pongo nada, queda igualada ahí. ¿Se entiende? Entonces, ya está ajustada esta ecuación. Vamos a hacer otra ahora que eh, no está ajustada y es la última que vemos que, porque está la profe de, de álgebra seguro, de no sé qué, y ustedes tienen que ir a otra materia. Fíjense, pentóxido de dinitrógeno, ¿se acuerdan? Ahí el nitrógeno actúa con qué número de oxidación? Rapidísimo. 5, 5. Muy bien. Bueno, colocamos entonces en los reactivos el óxido y el agua. Identificamos los números de oxidación. En el lado de los productos colocamos en ese orden: el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Bien, contamos cada uno y los vamos agregando como subíndice. Empezamos por el hidrógeno, ¿cuántos hay? Dos. Vamos con el nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos hay? Dos. Coloco ahí. Contamos los oxígenos. Cinco en el óxido y uno en el agua. ¿Cuántos son? Seis. ¿Lo ven? Sencillo. Ahora, ¿qué falta? Igualar. Oh, perdón, ¿se puede simplificar? ¿Se pueden simplificar? Sí, porque son todos pares. Entonces, tacho y pongo correspondientemente el número que corresponde a la simplificación: uno, uno y tres. Para pasarlo en limpio, yo les recomiendo que hagan una flechita y vuelvan a hacerlo al mano derecha. ¿Cómo quedaría? Hidrógeno 1, nitrógeno 1, oxígeno 3. ¿Ven? Y para igualar esta ecuación, ¿cómo haríamos? Y si ustedes cuentan los átomos que hay en los reactivos y en los productos, ustedes saben que el producto eran la suma de todos, pero lo dividimos por 2. Entonces, ¿qué hacemos? Le multiplicamos por 2 y queda igualada la ecuación. Así de sencillo. Bueno. Ejemplos. A ver. No lo vamos a hacer porque esto se los voy a dejar para que lo vean ustedes después. La nomenclatura. Lástima, no llegamos a ver esta parte. Bueno. Nomenclatura. Los oxácidos se nombran anteponiendo la palabra ácido al nombre del no metal con el sufijo oso o ico que identifica. Su número de oxidación, como en la nomenclatura tradicional, ácido sulfúrico, carbónico, perbrómico. Fíjense que si proviene del óxido nítrico, se llama ácido nítrico. Si proviene del óxido sulfúrico, se va a llamar ácido sulfúrico. Si proviene del óxido carbónico, se va a llamar ácido carbónico. O sea, para los oxácidos, la nomenclatura es exactamente igual que la de su óxido, solamente le cambiamos la palabra ácido por óxido. ¿Se entendió? Sí. Bueno, con esto yo se los voy a subir enseguidita cuando lo mejor y lo termine. Eh, se los subo a la plataforma y ustedes ya pueden hacer muchísimos ejercicios del práctico y de la, de, de la guía. Recuerden que eh, el martes no, porque el martes. Ah, pará, el martes les puse ahí. Contéstenme cuándo podemos rendir, a qué hora, si no, creo, creo que sería el martes a las 5 de la tarde, me parece que se los puse ahí. Así que damos por casi cerrada esa fecha bueno, solamente óxidos e hidrógeno vamos a rendir bueno, eh, nos vemos entonces después, disculpen que haya sido todo tan caótico hoy, pero bueno eh, se me ha complicado bueno chicos, nos vemos chao, nos vemos chao profe, nos vemos adiós